Muy buenas tardes, licenciada. Nuestro grupo va a exponer lo que es el mentoring. Dentro de nuestras integrantes está Gabriel Ángeles Ortuño Guata, Rosemary Pacheco, Carla Jimena Jiménez Alemán. Y bueno, vamos a iniciar definiendo lo que es el mentoring. El mentoring es un proceso de enseñanza en el ámbito profesional, una modalidad de capacitación donde interviene una persona con amplios conocimientos en diversos temas que enseña y demuestra sus habilidades a otra persona que es denominado el mentee. Esta persona es quien absorbe todos los conocimientos del mentor y así puede también reproducirlos y también mejorarlos. En primera instancia vamos a hablar lo que es los programas operativos de mentoring. Es importante mencionar que esta fase es la más importante, puesto que sirve para identificar, seleccionar y conocer a fondo a los actores del cambio, mentores y mentis, como les había mencionado en un principio, para crear el clima adecuado para el cambio, alinear los objetivos individuales que tienen los mentis y con el propósito del cambio y establecer las reglas del cambio. Entonces, en primera instancia, los mentores deben identificar qué es lo que quiere cambiar el mentis, para así poder transmitirle todos sus conocimientos y poder lograr este cambio. Dentro de los programas de mentoring, se debe diseñar estos programas para poder crear un sentido de comunidad que aporta no solo en la seguridad psicológica para el cambio, sino también en la cooperación para fomentar el cambio dentro de la organización. Por lo tanto, si bien se va a iniciar un cambio a los mentis, estos mentis deben tener la habilidad de poder transmitir y poder hacer de que todas las enseñanzas que hayan adquirido del mentor, poder transmitirlas y compartirlas a sus compañeros para que todas sigan el objetivo organizacional que se tiene en la empresa. También no solo se debe realizar estos programas o identificar estos programas, sino también se debe hacer un seguimiento y supervisión a los procesos individuales de mentoring. En este caso, los mentees, quienes son los aprendices, son los experimentadores del cambio. Ellos están en constante cambio por todos los aprendizajes que les dieron los mentores. Y los mentores deben ser las guías y también catalizar a los mentees. Deben realizar una supervisión constante para ver cómo va el cambio dentro de todas las enseñanzas adquiridas. También no solo deben experimentar el cambio, sino también deben implantarlo desde diversas perspectivas. Es algo muy importante mencionar que la coordinación externa del programa entre el experto del mentoring y la dinámica organizacional es como si fuera un antropólogo de la organización. Este debe conocer a profundidad qué es lo que quiere la organización, su clima y su cultura organizacional para poder implantar todos sus conocimientos de acuerdo a esa misma línea y también ser incorporados a lo que son los mentis. Y esto lo va a lograr mediante una observación constante de los participantes, una interacción entre la conversación y la intervención estratégica para alinear los significados, historias, comportamientos, el propósito del cambio que se ha transmitido. Como una fase final de la incorporación de programas operativos del mentoring está la evaluación. No solo vamos a diseñar e implantar lo que son programas, también se debe evaluar si es que los mentees han llegado a su objetivo. Todos los programas que sean diseñados deben ser evaluados. Y de acuerdo a esta evaluación, verificar si los programas han sido bien realizados y continuar con estos programas. Si es que tiene una evaluación negativa, se debe hacer el cambio inmediato del programa para poder hacer un cambio oportuno en los mentis y también hacer la transmisión de todo el conocimiento de los mentores de otra manera, con la aplicación de otros programas. Por eso es importante hacer la evaluación, porque si no se hace la evaluación y estamos en un programa erróneo, no se va a poder lograr los objetivos del mentoring que se está aplicando en las organizaciones. Continuamos, por favor. Siguiendo con la explicación de mi compañera Ángeles,
Vemos en el gráfico las etapas del mentoring. Comenzamos con el inicio del proyecto organizacional, que tiene 8 pasos, que serían los objetivos, diseño y planificación del programa de desarrollo, apoyo de un consultor, la elección de los mentores y las personas bajo tutoría, armado de los pares, reunión inicial de los mentores con el consultor participando de los jefes, medición de competencias y conocimientos si corresponde. Inicio del programa de mentoring, reunión inicial y realización de del programa. Reuniones de seguimiento y la evaluación final. En este proceso vemos de que la primera parte se inicia con el proyecto organizacional, pero el inicio realmente del mentoring es en la etapa 4, que es en la reunión inicial del mentor y el participante que está bajo tutoría. Veamos paso a paso el inicio. Se dice que es un periodo en el que básicamente se conocen mutuamente el mentor y la persona bajo tutoría. Puede durar unas pocas semanas o meses. A partir de allí, la curva muestra el desarrollo del receptor del mentoring durante el programa, que sería el foco, la etapa cuya duración, como ya se expresará, puede oscilar entre 2 a 5 años. Para luego llegar a un periodo en el cual, si bien el mentoring continúa, está llegando a su fin. La persona bajo tutoría ha desarrollado sus capacidades de acuerdo con lo esperado y el crecimiento llega así a una meseta. El mentoring finaliza como programa de desarrollo y la realización que mantienen ambos, mentor y la persona bajo tutoría, parece ser de colegas, pasa a ser de colegas. Entonces decimos que la persona que recibió el mentoring ya no está bajo tutoría, ha desarrollado sus capacidades y ha ganado autonomía a nivel tal que se desenvuelve con el mismo nivel de soltura de su mentor. Siguiente. En esta nueva imagen vemos cómo el mentor y la persona bajo tutoría tienen distintas funciones. En este caso, el mentor evalúa las capacidades, que serían los conocimientos y competencias y potencial. La persona bajo tutoría admira a su mentor y reconoce las necesidades de su apoyo. En el punto del foco, guía y apoya en su crecimiento, brinda consejos para la gestión y es un guía dentro de la organización. En la persona bajo tutoría, desarrolla competencias, adquiere mayor nivel gerencial, paulatinamente gana confianza y autonomía. En el caso de la meseta, guía y apoya cuando es necesario. Es un referente a quien consultar. Mientras en la persona bajo tutoría se aleja de su mentor y recurre a él solo cuando es necesario. Ve a un mentor como un referente a imitar. En este diseño, se implica plazos. O sea, en el inicio se ve 6 meses. En el foco es de 2 a 5 años. En la meseta, según Marta Ales, indica 6 meses. También podemos decir que este diseño modificará los plazos de cada una de ellas según los objetivos de cada caso. Es depende de cada organización, cómo el programa mentoring lo puedan desarrollar. Siguiente. Los pros y los contras del programa mentoring. Podemos mencionar 3 ítems para cada caso. Los pros podemos decir que son más fuertes que los contras. Sin embargo, es preciso resaltar, como cualquier programa organizacional que se implementa por primera vez,
requiere un cierto tiempo para que sus resultados sean los esperados. Entre los pros tenemos el desarrollo personalizado, planteamiento global y organizacional de largo plazo, provee a la persona bajo tutoría un desarrollo integral. Entre los contras están, no es sencillo encontrar mentoría dentro de la organización, en especial porque asumir esta función demanda mucho tiempo. Requiere un fuerte compromiso de la organización y de todos los participantes. El éxito también depende de la buena relación que se establezca entre el mentor y los participantes. Siguiente. ¿Cómo lograr que los directivos sean buenos mentores? El primer paso para los ejecutivos es comprender que no se les asignó una nueva carga, sino una nueva responsabilidad sobre la cual la organización está interesada, como los objetivos estratégicos, y ambos, tanto el mentor como la persona bajo tutoría, serán a su vez evaluados según los resultados del programa. En resumen, no alcanza con un buen diseño. Se debe hacer un seguimiento del programa y dar formación a los mentores. Siguiente. ¿El mentor puede ser un par? La respuesta es no. Un par podrá transformarse en un entrenador experto. No obstante, es un poco frecuente y llegado al caso a quien asume ese rol, lo deberá hacer con mucho tacto para que la relación sea fructífera y no genere malos entendidos. El mentor es alguien experimentado que ofrece la posibilidad de ayudar a alguien a través de esas experiencias que ha ido acumulando a lo largo de su vida. Siguiente. Sigue mi compañera. Ya, a continuación tenemos el mentoring y desarrollo de competencias. Ya, dentro de este concepto se ha podido identificar lo siguiente. El mentor tenga a su cargo el desarrollo de una serie de aspectos a lo largo del programa, ¿ya? Entonces, uno de ellos serán las competencias, ¿ya? De cada trabajador en este caso, ¿no? Y están a su vez, podrán cambiarlas, dice, ¿no? Donde que durante el tiempo que dura el programa, la persona bajo tutoría podrá tener puestos diferentes dentro de la organización, ¿ya? Eso se podría ver de acuerdo a la competencia de cada trabajador en la organización. El siguiente, por favor. También se ha identificado uno de los objetivos, ¿ya? Objetivos de un programa de mentoring, ¿ya? Uno de los principales aspectos a tener en cuenta en la tarea del mentor será el desarrollo de las competencias de la persona bajo tutoría, ¿ya? Si bien hemos indicado, ¿no?, en la primera parte que el mentoring también se podría entender que es el líder, ¿no? El líder que va a desarrollar, ¿no? Y el otro son sus seguidores, ¿ya? Entonces aquí se ha identificado también como una pregunta, ¿qué se desarrolla en un programa de mentoring? Ahora vamos a conocer, ¿ya? Se desarrolla lo siguiente, que son los conocimientos, las competencias, relación interpersonal con todos los niveles de la organización, ¿ya? También es el aprendizaje y comprensión sobre las políticas organizacionales. Ya también se ha visto que esta están entre los aspectos más importantes a transmitir desde el rol de mentor en la parte ejecutiva con mayor experiencia a los más jóvenes, digamos, ¿no? En la parte ejecutiva se podría mencionar también, ¿no? El siguiente. Ya. También se ha visto un propósito de este programa de mentoring, ¿ya? Parte de ese propósito se podría ver
y también se podría identificar, ¿no? No será posible desarrollar a un gerente de manera integral. Sin embargo, dice, sin tener en cuenta las competencias, ¿no? Porque el gerente obviamente que va a tener sus competencias, ¿no? Las competencias necesarias para ocupar un puesto, ¿no? Porque se ve que es un puesto superior, ¿no? Dentro de la organización, ¿ya? En cualquier institución se puede ver, ¿no? A un gerente, tal vez a un presidente, ¿no? Un presidente ejecutivo de una institución, ¿no? Es de acuerdo a sus competencias necesarias, ¿no? Para poder ocupar un puesto, como aquí mismo indica, ¿no? Y a través de eso se alcanza el... Perdón, esta partecita. A través de eso se alcanza a través de las competencias, ¿ya? Entonces, el mentor deberá poseer un alto grado de desarrollo de las competencias, ¿ya? Debe ser competente el mentor, ¿no? Porque se identifica que es como un líder, ¿no? Que lleva a cabo, en este caso, una organización, ¿ya? De acuerdo a sus competencias, que deberá ayudar a desarrollar y poseer capacidad para transmitir esas capacidades. En este caso sería a los seguidores, ¿verdad? Entonces, a los seguidores, porque los seguidores son, pues, los trabajadores, la parte operativa, ¿no? Porque siempre va a haber lo que son las competencias de los inmediatos superiores, en este caso de los gerentes. Entonces, nosotros somos más o menos como unos discípulos, ¿no? Que se dice, ¿no? Somos los seguidores de un mentor, ¿no? Porque de esa forma nosotros vemos las competencias de cada ejecutivo, ¿ya? También se podría ver el caso de un mentor o tutor guía otro en el desarrollo de competencias dentro de este programa mentoring, ¿ya? Como ya había mencionado también. El siguiente. Ya, en esta parte, por ejemplo, se puede ver, ¿no? La relación, como otro punto es esto, la relación entre mentoring y otros programas para el desarrollo del talento, ¿ya? Bien clarito lo dice el título, dice, cada organización deberá analizar y decidir cuál es utilizar y cuál es combina entre sí, ¿no? Cada institución y a eso ve a preferencia de cada institución en este caso. Se sugiere para la formación de ejecutivos jóvenes para alcanzar un nivel superior, ¿no? Aquí interesante, ¿no? Porque este programa de mentoring más se va a utilizar para la parte ejecutiva de los jóvenes, ¿no? Para poder alcanzar un nivel de superioridad, ¿no? Como dice, el mentoring es de suma utilidad y altamente recomendado, ¿no? Nos recomienda, ¿no? Esta autora, ¿no? Para acompañar a programas tales como planes de sucesión y diagramas de reemplazo, ¿ya? Una persona tiene una fecha definida para asumir un determinado puesto, ¿ya? Este programa deberá acomodar su diseño a estos plazos. Pueden realizarse en periodos más cortos, dice, ¿no? Nos recomienda la autora de 1 año a 2 años, ¿ya? Pero como se dice que este programa de mentoring está recomendado, ¿no? Para los jóvenes. Y cada institución ya elige lo que, qué programa es lo que va a poder desarrollar. El siguiente. Ya, como grupo hemos visto, ¿no? Y hemos sacado una conclusión, ¿ya? La conclusión es clara, ¿ya? Claramente, ya cada relación de mentoring es única, al igual que cada individuo es único, ¿verdad? Entonces, como cada individuo es único, entonces también este programa de mentoring también va a ser el único. Si se trata de un programa de mentoring, de patrocinio o las del modelo de mentoring de desarrollo, en cualquier caso, para minimizar los problemas y maximizar los beneficios de mentoring, tanto el mentor como la persona bajo tutoría necesitan estar bien informados sobre cómo se puede desarrollar el proceso. La compañía también tiene que supervisar las etapas para proporcionar apoyo externo.
Entonces, como grupo hemos sacado esta conclusión y también y consideramos, ¿no?, que este programa de mentoring es muy importante para las instituciones, ¿no?, sobre todo para la parte ejecutiva. Bueno, muchas gracias, Lisen. Así de esta forma estamos terminando esta exposición y ha sido muy interesante, ¿no?, para que nosotros podamos aplicar, ¿no?, en nuestras instituciones donde trabajamos, ¿no?, porque esta misma autora recomienda, ¿no?, este programa de mentoring. Me parece que es muy bueno y excelente para poder aplicar. Muchas gracias, licenciada y queridos compañeros.